amigos de Zona de Gol, estamos en un encuentro más. En este caso es la primera semana de Liga Mayor. Los frailes del Tepeyac están visitando a Arkansas State de Querétaro. No, la patada de kickoff, se prepara el equipo. Para el regreso vendrán los frailes del Tepeyac con la patada. Siete de patear. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar, yarda 21 del campo de Arkansas. Segunda oportunidad, serán 9 yardas por avanzar. Yarda 23. La anterior era desde su 22. Pase incompleto. Tercera oportunidad, mismas 9 por avanzar. Es incompleto, hay un castigo en la jugada, parece que será en contra de frailes. El castigo fue un sujetando, una interferencia, perdón, del equipo defensivo de frailes. Se aplica el castigo, primero y 10 para Arkansas. Pase es incompleto. Segunda oportunidad, mismas 10 para avanzar. Pase completo, primero y 10. En la jugada anterior hubo un sujetando en contra de Arkansas, se aplica el castigo. Segunda oportunidad, 20 por avanzar. Después del sack es tercera oportunidad, 33 yardas por avanzar. Cuarta oportunidad, situación de despeje, colocados dos fielders de frailes. Primera oportunidad, 10 por avanzar, yarda 40 de Arkansas. Segunda oportunidad, 11 por avanzar. Tercera oportunidad, 11 por avanzar. El castigo en la jugada, vamos a ver qué determina el oficial. Castigo en la jugada anterior fue un foul personal. Tacleó de la barra en contra de Arkansas, así que es primero y 10 para frailes. Se va, que entrega con su corredor. Primera oportunidad, 10 para avanzar, yarda 13 para el Tepeyac. Segunda oportunidad, 4 por avanzar, 6 por anotar para frailes. Tercera oportunidad, mismas 4 por avanzar. Completo, 6 puntos al marcador para frailes. 6-0 se coloca el encuentro.
El intento de punto extra para Frailes. Pateador 87 el encargado. La patada es buena, el marcador se coloca 7-0. ¿Viste el regreso de Red Wolves? Se prepara la patada de Frailes. Repetirse el kickoff, hubo dos castigos en la jugada anterior, un tacleo de la barra por parte de Frailes y un par de así que se anulan los castigos, se repite la patada. En la patada ahora no va a haber regreso por parte de Arkansas. Lista la primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Segunda oportunidad, mismas 10 yardas por avanzar para Arkansas. Es tercera oportunidad, serán 19 yardas, 20 yardas por avanzar, perdón. Pase es completo. Es cuarta oportunidad, situación de despeje, colocados dos fielders por parte de Frailes. La patada es algo corta. El bote favorece a Arkansas. Hay un contacto en la jugada. Va a haber un castigo. Vamos a ver qué dicen los oficiales. Los oficiales levantaron el castigo. Es primera oportunidad, 10 por avanzar para Frailes. Detuvieron la jugada los oficiales. Al final sí castigaron al equipo de Frailes. Así que es primera oportunidad, 10 por avanzar. Segunda oportunidad, 9 yardas por avanzar para el Tepeyac. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para Frailes. ¡Venga, defensa! Segunda oportunidad, mismas 10 yardas para avanzar. Pases completo, primero y 10. Después del primero y 10, castigaron al equipo de Frailes con actitud antideportiva del número 1. Primera oportunidad, 10 para avanzar. Segunda oportunidad, 5 por avanzar. Completo. Tercera oportunidad, 5 yardas por avanzar. Por back. Cuarta oportunidad, situación de despeje. Intenta sorprender el equipo de Frailes. Inicia el segundo cuarto, es primera oportunidad, 10 para avanzar para Red Wolves. Segunda oportunidad, 5 yardas para avanzar. El pase es incompleto. Hubo castigo en la jugada anterior,
Se castigaron 5 para el equipo de Frailes, así que es segunda oportunidad, una yarda por avanzar para Red Wolves. Reback tiene el primero y 10 y un poco más. Primera oportunidad, 10 por avanzar para los locales. Pase es incompleto. Segunda oportunidad, serán 10 por avanzar. Pase es incompleto. Tercera oportunidad, 10 por avanzar. Novak al aire, el pase a punto de ser interceptado. Cuarta oportunidad a jugársela los locales. 10 por avanzar. Novak va a ser capturado atrás. Está perdiendo el balón, pero va a ser primera oportunidad para el equipo de Frailes. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para Frailes. Cambiaron de coreback, es el número 7 en los controles. Segunda oportunidad, 9 por avanzar. Tercera oportunidad, son 8 por avanzar. Cuarta oportunidad, 2 por avanzar. Prueba acción del envío, el paso es completo. Primero 10 para el Tepeyac, después de esta jugada en cuarta. Va a tener, parece que primero y gol, o estará muy cerca del equipo del Tepeyac. Segunda oportunidad, una yarda por avanzar, 4 por anotar. La carrera por el centro, se mete a la zona de anotación, serán 6 puntos más al marcador, 3-0 al equipo de Frailes. Para el punto extra, pateador número 87 con su holder número 2. La patada es buena, el marcador se coloca 14-0 a favor de los Frailes. Se prepara el regreso por parte de Arkansas. Se prepara la patada por parte de Frailes del Tepeyac, número 87, el encargado de reanudar el encuentro. Regresa hasta la yarda 47 de su campo. Primera oportunidad, serán 10 yardas por avanzar para Arkansas. Back 7. Pase incompleto. Segunda oportunidad, 10 por avanzar. Hay bola en la jugada recuperada por el equipo de Frailes. Después de recuperar ese ovoides, primera oportunidad, 10 por avanzar. Quarterback número 7 colocado de mano a mano. Serán 9 por avanzar para Frailes. Pase bastante malo, es una tercera oportunidad. Tercera oportunidad, mismas 9 por avanzar.
tiempo fuera pedido por el Tepeyac. Esta es la tercera oportunidad, serán 9 yardas por avanzar. Una resbalada por el lado izquierdo. Y un castigo en el terreno de juego, vamos a ver qué dice el oficial. En la jugada anterior hubo un sujetando, se aplicó el castigo, entra tercera oportunidad, 19 por avanzar. Cuarta oportunidad. Ay, tiempo fuera pedido por Red Wolf. Esta cuarta oportunidad serán las mismas 19 por avanzar. Acá la jugada del quarterback. Pase incompleto. Entrará la ofensiva de los Red Wolves. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para los Red Wolves. Segunda oportunidad, 12 por avanzar, sueltan un pase, es completo para el equipo de Red Bulls. Segunda oportunidad, serán 6 yardas por avanzar para Arkansas. Pase completo, primero y 10 para Arkansas. Primera oportunidad, serán 10 por avanzar. Es incompleto. Segunda oportunidad, mismas 10 por avanzar. El pase va a ser incompleto de nueva cuenta. Tercera oportunidad, mismas 10 por avanzar. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Pase a punto de ser interceptado. Segunda oportunidad, entramos dentro de los 2 minutos. Queda 1:43 en el reloj. Segunda oportunidad, mismas 10 por avanzar para Arkansas. Pase incompleto. Tercera oportunidad, mismas 10 por avanzar. Pase incompleto, parece que buscaba de nuevo al número 1. Cuarta oportunidad, 10 por avanzar, a jugársela el equipo de Arkansas. Pase incompleto, buscaban al número 8. Primera oportunidad, 10 por avanzar, aproximadamente 50 segundos en el reloj. Pase incompleto. Segunda oportunidad, mismas 10 por avanzar. Oportunidad, 10 por avanzar para Frailes, 39 segundos en el reloj, un tiempo fuera. Tercera oportunidad, quemó su último tiempo fuera el equipo de Frailes, aproximadamente 15 segundos en el reloj. Pase pantalla. La segunda mitad se prepara el regreso más fuerte.
parte de Frailes, marcador está 14-0 a favor del Tepeyac. Se prepara la patada de Arkansas. Tiempo adentro. Serán 3 yardas por avanzar. El pase a punto de ser interceptado. Tercera oportunidad, 2 por avanzar para Frailes. ¡No pasa! Primera oportunidad, 10 para avanzar. Bola que es recuperada por Arkansas. Primera oportunidad, 10 para avanzar para Arkansas. De la lesión del número 26 de Frailes, en la segunda oportunidad 9 por avanzar por Arkansas. Tercera oportunidad, serán 6 yardas por avanzar. Y es por avanzar por Arkansas. Segunda oportunidad, misma así es por avanzar. Parece que son 11 por avanzar. Capturado por la defensiva, aunque queda lastimado el jugador de Frailes. Tercera oportunidad, serán 17 yardas por avanzar. Interceptado. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. ¡La defensa también anota! Segunda oportunidad, 13 yardas por avanzar para el Tepeyac. Pase es incompleto. Tercera oportunidad, 13 por avanzar. Tiempo fuera pedido por Frailes. Tercera oportunidad, 13 por avanzar. Quarterback con tiempo. Pase sin completo, defendido por el 47 de Red Wolves. Cuarta oportunidad, centro de despeje. El cuarto, marcador 14-0 para Frailes. Primera oportunidad y 10 por avanzar. Segunda oportunidad, 8 yardas por avanzar.
10 yardas por avanzar. Segunda oportunidad, serán 16, casi 17 yardas por avanzar. Tercera oportunidad, 4 yardas por avanzar. Pero oportunidad, 10 yardas por avanzar para Frailes. Pases completo, gana el 1-1 el receptor. Segunda oportunidad, 1 yarda por avanzar. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Segunda oportunidad, 10 más 10 por avanzar. Oportunidad, 8 yardas por avanzar para el Tepeyac. Pases completo, primero y 10. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Segunda oportunidad, son 5 por avanzar para Frailes. Tercera oportunidad, media yarda por avanzar. Le va a quedar cerca de la zona de anotación. Primer gol para el equipo de Frailes. Segundo gol para Frailes. Tiempo fuera pedido por el Tepeyac. Segundo gol para el equipo del Tepeyac. 4 yardas por anotar. Suelta el pase, es completo con el número 5. 6 puntos más al marcador. Se coloca 20-0. Se prepara el intento de punto extra. La patada es buena, el marcador se coloca 21-0. Se prepara el regreso de Arkansas. Al igual que la patada de México por parte de Frailes. Ahora sí, lista la patada por parte del número 87. Touchback para el equipo de Arkansas. Primera oportunidad, 10 yardas para Arkansas. El cuarto cuarto, el marcador está colocado 21-0 a favor de los Frailes. Segunda oportunidad, 4 para Arkansas. Come on!
se arranca en contra del equipo de Francia. El pase es incompleto, acaban de nuevo al número 1. El envío, el pase es incompleto, buscaban al 8. Queda lastimado el free safety número 10. Cuarta oportunidad, situación de despeje para Arkansas. Una muy buena patada. Primera oportunidad, serán 10 para avanzar. Número 7 es el quarterback en esta ocasión. Segunda oportunidad, hubo dos castigos en la jugada anterior. Uno por cada equipo, fueron anulados. Segunda y 6. Tercera oportunidad, serán 4 por avanzar. ¡Por el centro no pasa! ¡Por el lado, pásale! Pases completos, número 18. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Castigo será un sujetando en contra de los Frailes, número 58. Entra la primera oportunidad, serán 20 por avanzar. Segunda oportunidad, 18 yardas por avanzar. Pase 5. Tercera oportunidad, misma 18 por avanzar. Pase 5. En la jugada anterior hubo un chop block. Iba a entrar en cuarta oportunidad, aplicaron el castigo, así que repite tercera oportunidad, cerca de 35. 40 yardas aproximadamente para avanzar. ¡Por la línea nunca! Fielder colocado por Red Wolf. La patada con el viento en contra. Estará saliendo cerca de la yarda 44 del campo de Arkansas. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Castigaron con 15 yardas al equipo de Frailes. Segunda oportunidad, será 14 por avanzar para Arkansas. Pase completo. Tercera y 5 por avanzar. Cuarta oportunidad, 2 yardas por avanzar. Detenido atrás el corredor, entrará primera oportunidad para Frailes. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Segunda oportunidad, prácticamente las mismas 10 por avanzar. Rollout del número 7. ¡Bien, Octavio!
oportunidad, 12 por avanzar, 13 por avanzar. Tercera oportunidad, 10 por avanzar. Incompleto, buscaban al 14. ¡Cuidado, córner! Cuarta oportunidad. Le pegaron al pateador, no vuelan los pañuelos. Están 2 minutos dentro del terreno de juego. Segunda oportunidad, son 5 por avanzar. Tercera oportunidad, 10 por avanzar. Pase incompleto. Cuarta oportunidad, situación de despeje para el equipo de Arkansas. En regreso el equipo de Frank, los fielders. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Primera oportunidad, 20 yardas por avanzar, hubo un sujetando en la jugada anterior. Y con esa jugada, amigos, finaliza el encuentro aquí en Arkansas State. Querétaro se lleva la victoria al equipo de los Frailes con un marcador de 21-0. Esto fue una producción de zona de goles. Espero que tengan un excelente fin de semana. Thank you.